La temporada de calor apenas inicia y las temperaturas ya alcanzan los 30 o 40 grados centígrados en gran parte del país. Por ello, gobiernos estatales y municipales se mantienen alertas para proteger a la población. El bloqueador y traer mucha agua, traer agua para el niño. Pues trato de no salir mucho. Sí, con este calor, lo que uno menos quiere yo creo que es salir. Pues vestirme de manera más fresca, mantener ventilada mi casa, comer muchas frutas y hidratarme. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la circulación anticiclónica mantendrá el clima de cálido a caluroso sobre la mayor parte del país, con vientos del sur y rachas superiores a 50 kilómetros por hora. La Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero informó que las regiones Tierra Caliente, Norte y Costa Chica de Guerrero registrarán las temperaturas más altas con valores de entre 36 y 40 grados. A su vez, el gobierno del Estado de México señaló que con el propósito de evitar riesgos de deshidratación a causa de las enfermedades diarreicas agudas y las producidas por exposición excesiva al sol, como insolación o lesión térmica, se implementó el operativo Temporada de Calor 2015, donde se dará atención prioritaria a menores de 5 años y mayores de 60. Ante el aumento de las temperaturas en el noroeste de Sonora, las autoridades iniciaron acciones para prevenir afectaciones a la salud de la población residente y migrante. La Secretaría de Salud Pública Estatal lanzó una campaña preventiva para exhortar a la comunidad a mantener las medidas higiénicas al momento de preparar y consumir alimentos, sobre todo de los más propicios a descomponerse con el calor. Por su parte, la Secretaría de Salud Federal alertó que durante la temporada de calor aumentan las enfermedades gastrointestinales debido a bacterias, virus o parásitos como la salmonela y el cólera. Los males se pueden contraer por medio de alimentos en mal estado o agua contaminada y proliferan a temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados. Con información de Raúl Adorno, Notimex.